Robos, asaltos con lujo de violencia, ultrajes e intentos de violación son algunos de los delitos de los que han sido víctimas los estudiantes del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Alumnos del Departamento de Artes Visuales, acompañados del director y un profesor, se reunieron con el rector de campus, Luis Felipe Guerrero Agripino, para externarle su preocupación por los actos violentos de los que son víctimas los estudiantes. A raíz de la reunión con los estudiantes universitarios, el rector de campus pidió que se reunieran testimonios de los jóvenes que han sido víctimas de la inseguridad en la capital del estado. En total fueron 40 testimonios los que reunieron las autoridades universitarias, aunque todavía falta terminar la consulta en la División de Ciencias Económico-Administrativas, DCEA, que es la división con el mayor número de alumnos. En entrevista para Zona Franca, el rector del campus Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, confirmó que solicitaron a los estudiantes presentar su testimonio por escrito para poder hacer una compilación y presentarlos a la autoridad municipal. Que obviamente nosotros no estamos en posibilidades de actuar operativamente, ¿verdad?, en esa materia, en la ciudad, porque es en la ciudad. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer todo lo que esté en nuestra parte, aquí desde el campus, todo lo que esté en nuestra parte para darle seguimiento a su preocupación, denunciar los hechos y coadyuvar en aquello que esté dentro de nuestras posibilidades. Los puntos de mayor riesgo para los estudiantes están en el centro de la ciudad, en callejones y sitios aledaños a los bares y antros. Después de conocer las denuncias de los estudiantes, el secretario académico del campus Guanajuato, Eloy Juárez Sandoval, pidió una reunión con el director de Policía Preventiva del municipio, Armando Macías Acevedo. El funcionario municipal quedó de reunirse con las autoridades universitarias la tarde del miércoles, donde se le expondría la situación por la que atraviesan los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, pero el director de policía no se presentó a la cita. Habla Eloy Juárez, secretario académico. Algunos estudiantes han manifestado que hasta los policías se mofan de ellos. Los policías lo que hacen cuando se quejan, después van y observan la golpiza que les están dando, es que los agarran y se los llevan a ellos detenidos. ¿A los propios? A los que fueron golpeados o asaltados, o las dos cosas. En la reunión se expondrían los 40 casos que ha documentado la Universidad de Guanajuato en busca de una solución para los estudiantes, en su mayoría foráneos. Ante la falta de respuesta del director de Policía Preventiva, el rector del campus, Luis Felipe Guerrero Agripino, anunció que enviará una carta al presidente municipal, Luis Gutiérrez Márquez, donde se le informe de la situación que diariamente atraviesan los alumnos de la Universidad de Guanajuato. Por eso queríamos esta reunión, pues precisamente para conocer cuál es la situación que guarda el caso, pero no ha sido posible. Hemos tenido una excelente respuesta por parte del señor presidente municipal, siempre dispuesto a escucharnos y a dar seguimiento a nuestras propuestas, pero lo que queremos, ojalá, pronto suceda también con las personas de seguridad. Carmen Pizano, Zona Franca.